Súmate al pacto por la otra pandemia. Las partes en el presente pacto. En la búsqueda por la igualdad de género en todas las esferas de la vida humana. a la luz del impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres, que ha resultado en una escalada de la violencia y la discriminación de género a nivel mundial, reconociendo las leyes nacionales e internacionales que existen alrededor del mundo para proteger y preservar la vida y los derechos de las mujeres. pero admitiendo que se requiere de una profunda transformación cultural para verdaderamente desmantelar la pandemia de la violencia de género que se ha extendido por todo el mundo. Y concediendo que las expresiones y la gravedad de esta pandemia varían de una persona a otra, de una ubicación geográfica a otra. Convenimos lo siguiente. 1. El objetivo de este pacto es motivarnos, como ciudadanos individuales, a erradicar la violencia y la discriminación de género en nuestras vidas y comunidades a través de acciones micropolíticas. 2. Para lograr el objetivo establecido en el artículo 1, nos comprometemos a lo siguiente dentro de nuestras relaciones e interacciones personales. El desarme diario de todas las expresiones de violencia y discriminación de género que reproducimos sobre otras personas y o sobre nosotras mismas. la reparación de todas las formas de violencia o discriminación de género que hemos perpetrado contra otras personas en el pasado, siempre que sea posible. Nuestra pronta intervención al presenciar actos de violencia o discriminación de género por y contra otros, siempre que esta acción no nos ponga ni a nosotras mismos ni a las víctimas en mayor riesgo. Conocer la legislación vigente en nuestro país de residencia sobre los derechos de las mujeres para que podamos implementar, exigir y difundir sus disposiciones. 3. Con el fin de producir nuevas narrativas visuales que desafíen las imágenes dominantes que normalizan la violencia y la discriminación de género, nos comprometemos a lo siguiente. Documentar las acciones que emprendamos para implementar el artículo 2 y sus consecuencias a través de fotografías y o videos. difundir públicamente dicha documentación en redes sociales utilizando el hashtag Almanaque de reparación diaria. 4. Convenimos compartir este pacto y reclutar nueve signatarias siempre que sea posible. Firmado en la Ciudad de México el 8 de marzo de 2021. Para suscribir este pacto, lleva a cabo tu primera acción ahora mismo en donde estés, contigo mismo o con quien estés. Documenta tu acción y sube la fotografía o video a tus redes sociales. Utiliza el hashtag Almanaque de Reparación Diaria.